Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este webinar para conocer más sobre el concurso A Ciencia Cierta, Desarrollo Local para Transformar Realidades. Soy Juan Carlos Ruiz, líder del equipo de capacidades regionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Ciencias. El equipo de capacidades regionales es el responsable de articular la oferta institucional del Ministerio en los territorios y por ello lidera la estrategia de regionalización y democratización de la ciencia, que es una de las banderas de nuestra ministra, la doctora Mabel Torres Torres. Bien, en este webinar vamos a tener un saludo especial del doctor Antonio Copete, director de la Dirección de Capacidades y Evaluación de la CTI. También nos va a estar acompañando y pues como speaker central, la doctora Ángela Bonilla, que nos va a contar sobre todo lo del concurso. Y pues por supuesto, los participantes centrales son ustedes, quienes con su atención y sus posteriores preguntas, pues van a enriquecer la discusión y va a posibilitar que tengamos muy buenas propuestas para este concurso. Bien, quiero dar un agradecimiento especial a los integrantes de los CODECTI, consejos departamentales de CTI de la región del Pacífico, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, quienes pues, nos apoyaron en toda la convocatoria para que a través de pues, sus redes de contactos pudiéramos llegar a muchos municipios de estos cuatro departamentos. Bien, para entonces expandir aún más la posibilidad de que conozcan sobre esta oportunidad, vamos a estar en YouTube, estamos haciendo una transmisión en vivo y a ella pueden acceder digitando bit.ly, B y latina L.y/ YouTube MinCiencias. Allí podrán estar también participando y ahí va a quedar grabada esta transmisión. Adicionalmente, como ustedes al registrarse dejaron su correo electrónico, vamos a enviarles a sus correos también unos enlaces para que de allí puedan descargar las presentaciones que vamos a estar utilizando. Bien, vamos entonces a escuchar un saludo de parte del doctor Antonio Copete Villa, nuestro director de capacidades y divulgación. Adelante, jefe. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y bueno, gracias a todas las personas que nos acompañan acá en esta transmisión. Este es un esfuerzo que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología por acercarse a las regiones. Como bien lo mencionaba Juan Carlos, la democratización y regionalización de la ciencia, pues es la gran bandera de nuestra ministra Mabel Torres y todos al interior del Ministerio nos tomamos esa responsabilidad muy en serio. Para mí en particular es muy especial poder hablar con nuestros invitados de la región pacífica, porque es una región con la que tengo una conexión muy fuerte. Mi papá es del municipio de Tadó, Chocó, y pues me ha inculcado muchas de las tradiciones, la cultura, la comida, bueno, tantas cosas que tiene esa región, que tiene tanto potencial en el país, pero que al mismo tiempo, como sabemos, probablemente no es muy bien entendida y ese potencial es muchísimo lo que hace falta por explotar. Así que nosotros esperamos que a través de este concurso de la ciencia cierta también promovamos ese desarrollo local muy específicamente para las comunidades de nuestra región pacífica, en particular el litoral pacífico, que tiene tantas diferencias con la región andina y que queremos que las comunidades, por su propio trabajo, por su propia iniciativa, con estas iniciativas que han desarrollado alrededor de ciencia y tecnología, el ministerio pueda prestarles una asistencia tanto técnica como económica a través de la ciencia y la tecnología y por eso puedan continuar pues el trabajo que han venido haciendo y fortalecerlo, sobre todo en esta época tan complicada que tenemos todos de la pandemia y la pospandemia que estaremos viviendo todavía en el año 2021. Así que nada, yo quiero dar las gracias a los equipos del ministerio que han trabajado en esto. Aquí de pronto ustedes no lo sabrán, pero aquí tenemos dos equipos del ministerio trabajando en colaboración, en cooperación. Tenemos el equipo de capacidades regionales, que es parte de nuestra dirección de capacidades a cargo de Juan Carlos Ruiz, trabajando en colaboración con el equipo de apropiación social en cabeza de Ángela Bonilla, de la que ya escucharán en unos momentos. Así que nada, la idea es que esa articulación interna que nosotros estamos buscando fomentar dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología también la podamos proyectar hacia afuera y con nuestras regiones, las diferentes actores del sistema de ciencia y tecnología a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional,
podamos generar todas esas conexiones que necesitamos para fortalecer nuestro sector. Así que, bueno, nada, los dejo de nuevo con Juan Carlos. De nuevo, les agradezco a ustedes por escucharnos y esperemos que tengamos una participación muy nutrida de las comunidades de esta región que ustedes saben que está muy en el corazón de nuestra ministra Mabel Torres, en el mío y en el de todas las personas de este ministerio que han trabajado porque este programa sea un éxito. Así que gracias. Adelante, Juan Carlos. Gracias, jefe. Vamos entonces a comenzar, pero antes unos aspectos importantes como conocer la agenda. En primer lugar, tendremos unos 15 minutos de exposición del concurso A Ciencia Cierta. Luego daremos lugar a unos 15-20 minutos de preguntas de su parte y posiblemente vamos a finalizar contándoles que también el Ministerio tiene ahorita abierta la oportunidad para que participemos como ciudadanos en la consulta que se está haciendo con el objeto de construir la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. Y es curioso, coinciden ambas fechas, tanto para el cierre de la entrega de experiencias al concurso a Ciencia Cierta, como para las opiniones, sugerencias, observaciones a la propuesta de política. Ambas son el 21 de julio. Ahorita la doctora Ángela nos dará detalles al respecto. Pero vamos a tener entonces estas dos informaciones importantes en este webinar. Les pedimos a todos los asistentes que pues, nos ayuden con unas preguntas directas y breves para que igualmente tengan la oportunidad de participar otras personas. Y más o menos estaremos terminando a esto de las 3:55, porque pues, tenemos a continuación otro webinar. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse, por participar, por ayudarnos con también, si está a su alcance, difundir este concurso con otras organizaciones comunitarias, con otros corregimientos, veredas, municipios, para que muchas personas puedan tener también la oportunidad de participar en este concurso. Bien, sin más preámbulos, le damos la palabra a Ángela Bonilla. Ella es la coordinadora del equipo de apropiación social del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y es quien pues, nos conducirá la parte más importante de este webinar. Adelante, Ángela. Hola Juan Carlos, muchas gracias y buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí con la región Pacífico, que como ya lo han anunciado mi jefe Antonio, es una región del país la cual apreciamos mucho. Y sí, hoy estamos acá para compartir con ustedes la oportunidad que se está brindando desde el 28 de mayo y hasta el 21 de julio con nuestro concurso A Ciencia Cierta, que este año tiene como énfasis particular el desarrollo local. Entonces voy a compartir la pantalla con una presentación para dejar todo claro y a partir de allí, entonces vayan preparando por favor sus preguntas, sus inquietudes, que vamos a tratar de darlas, a atenderlas todas de la mejor manera posible. Entonces, como nos lo anunció Juan Carlos, ¿están viendo mi presentación? Por favor, ¿alguien me confirma? Sí, señora. Ok, gracias. Entonces, como ven, este año estamos realizando la quinta versión del programa A Ciencia Cierta, que este año tiene como tema central el desarrollo local. Nuestro eslogan actual es gente inspirando, gente transformando. Esta quinta versión resulta ser muy importante para nosotros, primero porque es la quinta, esto viene funcionando del año 2012-2013, y es la primera vez que vamos a atender cinco temas dentro de esta gran sombrilla de desarrollo local. Es la primera vez que vamos a tener tantos ganadores, van a ser 30, ya les voy a contar. Y además, y por supuesto, pues como ya lo anunció el doctor Antonio Copete, pues este es un tema ahora mismo muy importante para la ministra, todo el rescate de los conocimientos y las prácticas ancestrales y cómo entrar a fortalecerlas y a mejorarlas desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto es entonces A Ciencia Cierta. Fíjense que particularmente A Ciencia Cierta es un programa de apropiación social del conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca promover el fortalecimiento de experiencias ciudadanas y o comunitarias y,
las cuales quiere identificar para, además de reconocerlas, entrar a fortalecerlas con procesos de apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Y en este momento, y a partir de la situación que estamos viviendo en el mundo entero generada por el coronavirus, pues qué mejor oportunidad para la fase de pospandemia poder trabajar con nuestras comunidades como lo han venido haciendo de alguna manera para seguir mejorando y fortaleciendo nuestro entorno, nuestra cotidianidad y nuestro desarrollo local. Entonces, lo particular de Ciencia Cierta es que más allá de buscar proyectos, que eso será más adelante, aquí lo que estamos es buscando el saber hacer, la experiencia, lo que ya han vivido, lo que ya han encontrado, lo que ya han mejorado con su conocimiento, con sus recursos, con su gestión, y eso es lo que queremos entrar a mejorar y a fortalecer. ¿Cuáles son los temas para este año? La reducción del impacto ambiental negativo, los vínculos para el desarrollo sostenible, la gestión integral de riesgos y desastres, la reducción en pérdida y desperdicio de alimentos y la cultura y el turismo sostenible. Cuando hablamos de reducción del impacto ambiental negativo, buscamos aquellas experiencias que han impactado positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades a partir del desarrollo de temas como la reducción del impacto ambiental negativo sobre la calidad del aire, el agua y el suelo, generados por contaminación con desechos y esa afectación positiva se atribuya al desarrollo de un proyecto para el desarrollo sostenible. En cuanto a los vínculos para el desarrollo sostenible, son las experiencias comunitarias que están generando o fortaleciendo vínculos económicos, sociales y ambientales entre zonas urbanas, periurbanas y rurales que aporten al desarrollo de sus territorios. Y cuando hablamos de gestión integral de riesgos y desastres, es reconocer e identificar aquellas experiencias comunitarias que vienen implementando ya acciones y planes para la gestión integral de los riesgos y desastres en su entorno. Y en cuanto a la reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, pues es todo lo que sucede en las cadenas agroalimentarias que contribuyan a reducir el desecho, el descarte y la incineración de alimentos en las fases de cosecha, de sacrificio, captura o transformación, almacenamiento o transporte de esos alimentos, así como el desecho y el descarte de los alimentos en la fase de comercialización y consumo. ¿Cómo hacemos más eficiente la producción y el consumo de todos los alimentos? Y el último de los temas es el de cultura y turismo sostenible, donde buscamos las experiencias de base comunitaria que están desarrollando proyectos estructurados, ya sean en artesanías, gastronomía o de turismo sostenible, y en los que se promueva la cultura local a través de paisajes y de sus productos de manera articulada con la expresión de saberes tradicionales, cuidando del ambiente y los recursos naturales, y en el caso del turismo, que cuente con la infraestructura básica necesaria para ofrecer atención al visitante en cumplimiento de la normatividad correspondiente, que es la Ley 300 de 1996. Esos son los 5 temas en los que esperamos ustedes nos ayuden con la postulación de las mejores experiencias de su región y nos ayuden a compartir la información para que quienes están desarrollando este tipo de procesos y no están hoy en la reunión, ustedes les dejen conocer esta maravillosa oportunidad. ¿Cómo se postulan? A través de la página del programa, que sería acienciacierta.minciencias.gov.co. Allí está el formulario electrónico. No hay que mandar nada en físico, todo se hace vía internet. Anexando una carta, que allí está el modelo también disponible para que ustedes la puedan completar, muy sencilla, donde las comunidades dan razón de que sí están en conjunto de acuerdo en hacer parte de este concurso y además mencionan allí a quienes delegan de primera mano para que nosotros interactuemos con ellos dada la necesidad. Y lo otro que tienen que tener en cuenta para postularse es que es necesario que también nos adjunten
El certificado o el registro, lo que corresponda dependiendo del grupo social, de existencia y representación legal. Porque si son consejos comunitarios, juntas de acción comunal, es un tipo de documento que es diferente a una asociación o una cooperativa que tienen un registro ante la Cámara de Comercio. Entonces, dependiendo el grupo que vaya a postular su experiencia, debe anexar el certificado que lo acredite como la organización que está postulando la experiencia. ¿Cuántas son las experiencias que van a ganar? Como ya les dije, son 30. Es el año más ambicioso porque hemos duplicado la posibilidad de experiencias en esta oportunidad. Pasamos de 15 a 30. Y también en los beneficios que van a recibir. Fíjense que las 30 que ganen van a recibir, además del reconocimiento como una experiencia de a ciencia cierta desarrollo local para transformar realidades, van a recibir en efectivo 90 millones de pesos para que sean invertidos ahí sí en un proyecto de fortalecimiento que acordaremos entre ustedes, los padrinos tecnológicos y nosotros, el proyecto de fortalecimiento de la experiencia a partir de un proceso de apropiación social del conocimiento mediante ciencia, tecnología e innovación. Y algo muy importante para este proceso de proyectos de fortalecimiento es el acompañamiento científico-tecnológico de padrinos o madrinas o madrinas tecnológicas, porque mínimamente uno de ellos que sea experto en el tema específico de la experiencia que se está fortaleciendo, nos acompañe en ese proceso, nos ayude con el buen consejo, con la mejor información desde lo científico-tecnológico, pero no se nos olvide que la decisión y la responsabilidad de sacar adelante su proceso de fortalecimiento es de la comunidad misma que va a recibir el reconocimiento y este premio. Y el otro beneficio que va a tener es pues una difusión bien interesante de esta experiencia, tanto a nivel nacional, a través de los diferentes espacios, medios virtuales y canales de comunicación del programa Ciencia Cierta, y seguramente a nivel regional también va a tener un reconocimiento muy importante y para su entorno más cercano, seguro que va a volverse un referente y ejemplo para otras comunidades que van a querer hacer, si no de igual, parecido a lo que ustedes van a hacer y así generar unos mayores beneficios también para otras comunidades. ¿Hasta cuándo la postulación? Juan Carlos también ya nos lo anunció, es hasta el martes 21 de julio a la 1 de la tarde, es decir que tenemos 8 días completos para poder recolectar la información, construir una historia que nos deje conocer de la mejor manera posible esa experiencia, nos la pongan en el formulario, en la plataforma de Ciencia Cierta y nosotros de allí poder hacer la evaluación que corresponde. Porque de todas las que nosotros recibamos y cumplan con los requisitos que están allí mencionados, de la carta, el certificado de existencia y representación legal, que tengan la información suficiente en el formulario que nos permita conocer la experiencia, vamos a preseleccionar las 50 que tengan la mayor calificación y esas 50 pasarán a la fase de votación pública porque este proceso de A Ciencia Cierta que es de pura y legítima participación ciudadana, es la ciudadanía los que van a definir cuáles y quiénes son las 30 ganadoras mediante su voto público. Cada persona, no solamente de las comunidades, sino todos los colombianos que residan en el país o fuera del país, van a poder conocer las experiencias y votar por la que les parezca la más campeona de todas. Y entonces es allí cuando las comunidades, después de que salgan preseleccionadas, tendrán que empezar a ser muy creativos e ingeniosos para dar a conocer su experiencia y así buscar la mayor cantidad de votos posibles dentro de la ciudadanía. Así es como se ve la página de A Ciencia Cierta. Ustedes ingresan, como su nombre lo dice, a cienciacierta.minciencias.gov.co y allí podrán conocer
la información con más detalle del concurso, acceder a los términos de referencia completos y poder, por supuesto, postular la experiencia de las comunidades. Entonces, bienvenidos a Ciencia Cierta y abrimos el espacio para las preguntas que puedan ustedes tener en este momento. Entonces, ¿qué nos están diciendo en el chat? Aló. Se escucha alguien muy lejos que dice aló. ¿Francisco? Sí, claro. ¿Tú nos quieres decir algo? Dinos, por favor. Se escucha muy lejos. La pregunta es la siguiente. Hay una organización de mujeres que llama Pétalos de Rosas. Ellas, por ejemplo, se han dedicado a hacer comidas típicas en el municipio de Chimbó, Chocó. Esa experiencia, ellas la quieren, es como fomentar en la creación del Museo del Vendaje Típico en el municipio de Chimbó. O sea, como para hacer una especie de investigación, porque eso se ha venido perdiendo. Ya las nuevas generaciones no conocen esas fórmulas como se hacían antes los vendajes típicos. Y se crea una fase de investigación, lógicamente después hacer un proceso de dar a conocer esos vendajes a nivel de una cartilla que van a elaborar después de haber recolectado la información, y después establecer el establecimiento comercial denominado el Museo del Vendaje, como para prestar un servicio a los coterráneos y también a los posibles visitantes al municipio. Pues queremos saber si es factible hacer esa propuesta. Pues si ya nos, si la comunidad de Pétalos. Sí, Pétalos de Rosa. Pétalos de Rosa ya tiene productos que nos puedan mostrar como parte de esa experiencia, pues bienvenidos. Ya nos pueden mostrar, si tienen una historia para contarnos qué les generó la inquietud, cómo se han juntado todas estas mujeres, cómo han hecho para recoger toda la información referente a las comidas típicas del Pacífico, cómo las han venido recolectando y qué resultados han venido teniendo con toda esta trabajo que han venido realizando, pues bienvenidas. Pueden inscribir su experiencia, contarnos lo que han hecho, lo que han logrado, y a partir de allí, pues seguramente que vamos a encontrar la manera de fortalecer ese saber hacer de las comidas del Pacífico, que todos sabemos son absurdamente exquisitas, y vamos a generar algún proceso en beneficio de ese conocimiento. Muy, muy amable, muchas gracias. Bueno. ¿Quién más? A ver, aquí yo veo en el chat algunas cosas, déjenme, yo voy revisando. Entonces dice, Fundación del DAGMA, Miller Machado. Fundación del DAGMA, Gobernanza y Participación Social y docente de la Universidad del Valle. Nos está acompañando, muchas gracias, Miller. Usted debe conocer muchas organizaciones comunitarias a las que les puede servir esta oportunidad. Viviana Patricia Montoya dice que es docente de la Corporación Universitaria Confacauca y Uniconfacauca. En nuestro proceso misional de proyección social estamos acompañando varias organizaciones comunitarias a tejer redes de que fortalezcan los vínculos para el desarrollo campesino en el territorio rural, pero no es claro para nosotros cómo se demuestra esta experiencia, pues no podemos acceder a los requisitos del formulario sin inscribirnos y dado que somos una IES no podemos postularnos. Mira,
en la caja de donde está la página de A Ciencia Cierta. Voy a abrir la página, voy a ver si la puedo proyectar acá, voy a ubicarla. Le muestro en dónde está, que ahí dice, en la página de A Ciencia Cierta, acá está, dice formulario de prueba. El formulario de prueba es un PDF que se puede descargar. Les voy a compartir la página. Y compartir pantalla. Mire acá. Cuando ustedes entran al concurso, ¿cierto? Gente inspirando, gente transformando. En la caja de herramientas, aquí está el tema, bases del concurso, la resolución por el que se abrió y el formulario de prueba. Si ustedes descargan este formulario de prueba, es un PDF que contiene las preguntas del formulario. Entonces aquí se puede preparar toda la información que se necesita antes de ir al computador a dejarla allí registrada. Miren todas las preguntas que aquí están. Todo está aquí en el formulario. ¿Listo? Dejar de compartir para poder yo ver otra vez aquí el chat. Sí, Miller, de cada departamento se pueden presentar varias experiencias porque no sabemos cómo vayan a quedar calificadas. Bueno, Jenny Jordán, seguro que van a encontrar muchas muy buenas experiencias que van a poder aplicar a este concurso. Bienvenidos. De zona urbana y rural, todos están convocados para que cuenten sus experiencias, Miller. Bueno, de este lado ya respondí todas las preguntas. No sé si hayan más preguntas en el chat de YouTube, Juan Carlos o Víctor. Las universidades en esta ocasión no son los protagonistas de este concurso. En este concurso los protagonistas son las comunidades. Cuando sea el momento de diseñar el proyecto de fortalecimiento y de buscar los padrinos más adecuados para cada una de esas experiencias, entonces será el momento en que acudiremos a las universidades y a otros actores en la región que nos puedan entrar a apoyar el fortalecimiento de cada uno del trabajo de estas comunidades. Una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber, ¿las organizaciones deben tener algún tiempo específico de creación? No, señora. No estamos pidiendo antigüedad, solo que estén, que existan oficialmente. Gracias. Luis Enrique va a decirnos algo. Sí, buenas tardes. Señor, díganos. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Inchima, hago parte de la Asociación de Usuarios Campesinos en Popayán. La pregunta en concreto es, ¿hay límite de personas beneficiadas dentro de la iniciativa? A veces nos condicionan de un número promedio. No, aquí no. Lo que necesitamos es que sea una organización de base comunitaria real que esté en el territorio, que compartan las necesidades, que estén compartiendo esta experiencia, que cualquiera de ellos pueda responder por la misma, porque hacen parte de la misma comunidad y saben de qué se trata su proceso. Eso es lo que nos interesa. Otra pregunta, ¿existe condicionante en el tiempo que se lleve desarrollando la iniciativa? No. Tampoco necesitamos. Sí necesitamos es que tengan ya resultados concretos y evidentes que nos puedan mostrar, ¿sí? Para saber que sí es una experiencia, porque si no, mientras tanto son proyectos. Bueno, muchas gracias.
Con todo gusto. Viviana, ¿ibas a preguntar algo más? Sí, quería saber, en los términos mencionan organizaciones tipo 1 y organizaciones tipo 2. ¿Cuáles son las organizaciones comunitarias tipo 1? ¿Dónde está eso? ¿En qué página? No sé, lo leí. Ahorita que estoy revisando el formulario de prueba, el que me enviaste, menciona qué tipo de organización es. Entonces decía algo como que las tipo 1 son las organizaciones que no tienen personas jurídicas, solamente están asociadas personas naturales, y quedé ahí como perdida. No, muestra, no me preocupes. Formulario, ¿dónde fue que lo abrí? En la página, ¿no? ¿En qué pregunta estás? Dime, por favor. Estoy en la pregunta 2, que dice que qué tipo de organización es. Entonces, pregunta 2. Dice datos, la 1 dice datos de ubicación física de la organización comunitaria. Y la 2 dice caracterización de la organización comunitaria. Entonces dice número aproximado de personas que conforman la organización comunitaria, número aproximado de familias que componen la organización comunitaria. Se reconocen como comunidad afro, indígena, raizal, rum, otra, cual, y nombre, la tercera es nombre de la organización comunitaria, y la pregunta 3 ya es aprobación de participación. Sí. Entonces no encuentro. ¿Cuáles serían como las otras organizaciones? Por ejemplo, las juntas de acción comunal. Sí. Ah, ok. Sí. Gracias. Pero me preocupó cuando me dijo que tipo 1 y tipo 2. No, eso no está ahí. Es que la confundí con otra. una del CITEP. Ah, ok. Buenas tardes. Adelante. Bueno, gracias. Tengo una inquietud. Bueno, después de la preselección de las 50 iniciativas, ¿cierto? Las 50 iniciativas preseleccionadas, se inicia ese concurso ya a votación, pues por los que vean esas iniciativas y le den un me gusta, no sé, en diferentes escenarios. Mi pregunta es, ¿esa búsqueda de esos votos cuenta con un respaldo de ustedes como organizadores de esta iniciativa? Es decir, ¿ustedes prestan alguna plataforma para difundirla? Las diferentes iniciativas. La plataforma misma de A Ciencia Cierta, ahí se publica un resumen de la historia y el formulario completo. O sea, nosotros elaboramos un resumen a partir de la información que ustedes registran en el formulario. Y en la plataforma misma de A Ciencia Cierta, allí queda todo expuesto para que la gente lo venga a conocer y pueda dejar el voto por la experiencia que más les guste. El otro detalle es que cuando ya sepamos cuáles son las 50 preseleccionadas, les vamos a solicitar un video de un minuto donde muy concretamente nos digan de qué se trata la experiencia y por qué consideran que ustedes merecen ganar el concurso. Y inviten a la gente a que voten, que conozcan y voten por cada experiencia. Y eso también lo ponemos en la página y todo queda allí para públicamente consultarlo desde cualquier lugar del mundo. Okay, gracias. Sí, entonces, sí, 3:40. Miller, muchas gracias por el interés en la política de apropiación social del conocimiento. Si tú entras a la página principal de Colciencias, de MinCiencias, minciencias.go.co, en los banners principales, ahí está la consulta pública del documento de lineamientos de la Política Nacional de Apropiación Social del Conocimiento. Se puede descargar el documento completo y ahí está el formulario donde nos pueden dejar sus comentarios, apreciaciones y lo que corresponda, que nos ayude a tener el mejor documento de política, que nos cobije y nos dé marco a todas las actividades que vamos a diseñar y a desarrollar en los próximos 10 años. Muchas gracias por el interés, de verdad. De hecho, vamos a tener en estos momentos unos 8 o 9 minutos en los cuales la doctora Ángela nos va a compartir algo sobre la política nacional. Y pues incluso si hay algunas preguntas adicionales, también podemos tenerlas en cuenta. Adelante, Ángela.
Espérate, que es que aquí Lili Palacios está preguntando que si obligatoriamente tiene que ser propuestas en curso. Sí, obligatoriamente, porque tienen que tener resultados y tienen que saber hacer. No son proyectos, son experiencias. Bueno, entonces, si me dan unos minutos que se están acortando, les voy a mostrar muy rápidamente algunos aspectos de la política de apropiación, de la nueva política de apropiación social del conocimiento, para presentarles lo más básico de la misma y entonces invitarlos a que nos ayuden en esa consulta pública, nos dejen saber sus conocimientos, como le estaba diciendo, sus apreciaciones y sus percepciones, como se le estaba mencionando a Miller. Ángela, una cosita pequeña, nos preguntaba Andrea Primo, ¿quiénes pueden aplicar a esta convocatoria? Yo sé que ya tú lo explicaste, pero como para darle respuesta específicamente a esta persona, a este participante, si puedes referirte a ello antes de empezar con la política, por favor. Todas aquellas, las organizaciones de base comunitaria que estén en el país, que tengan una experiencia para compartir, que tengan una existencia y representación legal, dependiendo de las características que sea cada organización comunitaria, bien sean juntas de acción comunal, bien sean consejos comunitarios, bien sea resguardos indígenas, bien sea asociación, cooperativa, bueno, dependiendo la figura que tengan, asimismo el certificado de existencia y representación legal. En las bases de concurso también están señaladas las que no estamos invitando en esta oportunidad, entre ellas están las instituciones de educación superior y de las no superior también, cualquier tipo de institución de educación, las fundaciones, las corporaciones, las empresas familiares, las pymes, las microempresas, ellas no las estamos convocando en esta oportunidad. Son las organizaciones de base comunitaria. Bueno, y frente a la política, entonces muy rápido, porque ya el tiempo se nos va a agotar, les voy a contar que esta política obedece a ver cómo hacemos entre todos para ayudar a mermar esa inequidad que existe en las capacidades y participación de los actores en la valoración, uso, comunicación y producción de la ciencia, la tecnología y la innovación, porque necesitamos continuar con la generación de nuevas estrategias e instrumentos para trabajar conjuntamente en la consolidación de una sociedad del conocimiento, en la que cada vez seamos más los ciudadanos capaces de gestionar, comunicar, generar y apropiar la CTI en distintos ámbitos de la vida y desde los territorios. Necesitamos incluir más actores, más instituciones, más entidades públicas y privadas en las dinámicas de producción social de conocimiento, el fortalecimiento de capacidades en los territorios y en las comunidades. Necesitamos desarrollar experiencias con nuevas formas de diálogo, mediación y articulación entre actores y sectores en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y necesitamos implementar novedosas modalidades de convocatorias que se orienten a involucrar más y diversos actores. Fíjense que esta es particular dentro de la entidad, dentro del ministerio, es bien particular porque no está dirigida a las instituciones de educación superior, ni a los grupos ni centros de investigación. Aquí nos estamos dirigiendo directamente a la ciudadanía como tal. ¿Y qué es apropiación social? Entonces, esta definición de apropiación es resultado también después de trabajar 10 años con la Estrategia Nacional de Apropiación y de reconocer que si bien nos ayudó mucho, también tenía varios aspectos por mejorar, y eso es lo que hemos pretendido hacer en este documento de política. Además que ya no será una estrategia, sino una política nacional. Y es la apropiación social aquella que se genera mediante la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación. Es un proceso que convoca a los ciudadanos a dialogar e intercambiar sus saberes, conocimientos y experiencias, promoviendo entornos de confianza, equidad e inclusión para transformar sus realidades y generar bienestar social.
consideramos que son estos los 5 principios que debemos tener en cuenta para lograr tener los mejores procesos de apropiación social del conocimiento. Y el primero de ellos es el reconocimiento de esos contextos, conocer, caracterizar y el entorno en donde va a suceder y a quienes va a impactar esa investigación, porque necesitamos que cada vez el nuevo conocimiento sea más pertinente y más oportuno para atender las necesidades más sentidas de la población. Y este reconocimiento del contexto pues implica, por supuesto, los niveles de confianza que se puedan llegar a establecer con la población. No es lo que a mí me guste o como a mí me guste, es como nos guste con la comunidad, los que tienen la necesidad expresa, los que me están ayudando a definir el reto. Entonces aquí el reto es no es llegar con el proyecto de investigación diseñado, sino invitar a las mismas comunidades que se van a sentir impactadas en algún momento de ese proceso de investigación, en que ayuden en la definición del proyecto mismo como tal, de manera que nos aseguremos que cuando suceda el proyecto va a llegar a un lugar donde ya la gente está sensibilizada, entiende de qué se trata, se compromete con el proceso mismo y seguro que van a tener un mejor aprovechamiento de esos espacios y de esos diálogos de saberes y de conocimientos que van a generar y aportar para construir unos mejores resultados de esos proyectos de investigación, siempre cuidando tener una reflexión crítica sobre lo que está sucediendo y las metodologías y prácticas allí propuestas para procurar que los resultados siempre sean mejor recibidos y mejor aprovechados por la población a quien se está tratando de impactar con el proceso mismo. Y todo esto, como ustedes lo ven, pues va a estar definitivamente transversado, cruzado por una participación muy activa de parte de la población, porque no es una participación de dicho, sino de hecho, porque van a estar allí vinculados desde el inicio y van a generar una mayor corresponsabilidad y seguro que van a procurar una sostenibilidad para ese proceso de investigación y para las mejoras o beneficios que él mismo le traiga a ese entorno, ¿no es cierto? Y para esto, entonces, tenemos esta política con esta definición que decimos que generar al 2030 procesos de apropiación social del conocimiento con un enfoque incluyente y diferencial a fin de contribuir al fortalecimiento de una cultura científico-tecnológica que valore y gestione el conocimiento para el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Los objetivos específicos, gestionar la articulación entre políticas, planes, programas y proyectos con los actores de orden nacional, sectorial y territorial para el desarrollo y sostenibilidad de procesos de apropiación social. Fortalecer esas capacidades en CTI que en el mediano y largo plazo contribuyan al cierre de esas brechas existentes entre los territorios del país para ampliar la participación, conocimientos y prácticas de los diversos actores regionales. Fomentar el intercambio de experiencias de ciencia, tecnología e innovación que faciliten las formas de diálogo, mediación y articulación entre actores y sectores para reconocer esos procesos de apropiación social del conocimiento que transforman y manejan de manera significativa las realidades sociales. Y son 5 las líneas de trabajo que proponemos, los procesos de apropiación social del conocimiento para generar esos fortalecimientos en procesos donde las comunidades locales, grupos de investigación, expertos y grupos de interés podamos interactuar, co-crear, dar respuesta mediadas por la CTI a asuntos de interés y situaciones presentes en los diferentes contextos. Los espacios para la gestión de la apropiación social, como la creación y fortalecimiento de esos escenarios y espacios que faciliten y favorezcan la participación y articulación de los diversos actores mediante ciencia, tecnología e innovación. Generar capacidades para la apropiación social del conocimiento mediante estrategias pedagógicas y didácticas para la generación de competencias y el fortalecimiento de capacidades en la gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación, de tal forma que con el uso de metodologías y contenidos se orienten los enfoques de apropiación social del conocimiento. Investigación, que los grupos de investigación, la comunidad científica del país integre ese enfoque de apropiación social del conocimiento a sus procesos de investigación como medio o como fin,
a partir del diseño de herramientas y metodologías que amplíen su desarrollo teórico y su aplicación práctica, que la gente realmente participe de estos procesos. Y gestión para la descentralización de la apropiación, que tiene como meta institucionalizar y legitimar la apropiación social del conocimiento y fortalecerla a nivel local, regional y nacional. En este sentido, se busca que actores públicos y privados prioricen en sus planes de acción los procesos de participación ciudadana para la democratización del conocimiento en sus territorios con el fin de consolidar alianzas, asignar recursos e integrar actividades. Y la novedad es diferente a lo que mencionó Juan Carlos. Esto es novedad de ahorita al mediodía, que nos dieron permiso para ampliar la consulta de la política. Y ya no va hasta el 22 de julio, sino hasta el 31 de julio. Entonces vamos a tener todavía 2 semanas de consulta para que todo el sistema nacional o la mayor cantidad de los actores del sistema nacional nos dejen allí conocer sus apreciaciones y percepciones sobre lo mismo. Pues es un documento que va a ir transversal a las actividades de cualquier actor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y en esa medida debemos procurar que sea lo suficiente para que nos dé marco a las actividades y proyectos y propósitos de todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Los invito a todos a que hagan parte de A Ciencia Cierta. Por favor, bienvenidos, compartan esta información con las organizaciones que ustedes conozcan y que puedan aprovechar esta oportunidad y a todos para que nos dejen conocer sus apreciaciones sobre la política de apropiación social del conocimiento. Muchas gracias. Juan Carlos. Muchas gracias, Ángela. Bien, nosotros queremos compartir con ustedes uno de los ejemplos que se tuvo en un concurso pasado, de una manera muy rápida, porque pues ya como dice Ángela, tenemos pocos minutos, pero de la región de ustedes, de la región Pacífico, tenemos una experiencia muy bonita ganadora de Yacuanquer, Nariño. Adelante, Ángela. Yacuanquer, Nariño. Ah, ok. Esta es una comunidad que en Nariño, que está, bueno, Nariño tiene muchos proyectos y muy interesantes realmente de A Ciencia Cierta. Está esta de Yacuanquer, pero también está la de los cultivadores de fresa en el Cumbal, como otra opción de trabajo que vaya, que sea diferente al tema de la leche, que es una fortaleza muy grande en ese territorio. Pero Hace Orquídea mejoró su entorno ambiental en la vereda que hace parte de la Asociación Minga de Campesinos La Orquídea. Ellos trabajan en temas de restauración y conservación de bosques, han generado unos viveros maravillosos para reforestar con plantas nativas, procurar el cuidado de las quebradas y todo lo demás, pero ya con un enfoque de ciencia, tecnología e innovación. Se identificaron 5 veredas donde están estos bosques, los cuales fueron sometidos a procesos de restauración y conservación, porque ellos hicieron parte de la Ciencia Cierta ECO, que era para preservación de ecosistemas especiales y beneficiar el tema o tener procesos en contra del cambio climático. Entonces, por eso la oportunidad de Hace Orquídea de generar y volver a poner de la mejor manera posible estos bosques con plantas nativas para procurar el cuidado de sus quebradas, de sus fuentes de agua y de todo lo que tienen en su entorno como ecosistema estratégico. Mejoramiento del entorno ambiental. Devuélveme una gotica, Juan Carlos. ¿Qué lograron ellos en su proceso que ya están por entregar el informe final? Mejoramiento de su entorno ambiental y productivo de la comunidad, porque entonces no dejan de producir, pero están cuidando el ecosistema. No es como lo que nos está pasando en tantos lugares que queman los bosques para sembrar otras cosas, sino que aquí hay una armonía entre las dos partes, lo que es puramente ecosistema sin dejar de producir, porque igual de esto es que vive la gente y lo está haciendo con mucha más técnica y mucha más innovación, luego lo hacen los cultivos más eficientes. Conservan la flora y la fauna autóctonas de la región,
construyeron viveros comunitarios y conocimientos de variedad de usos de las especies vegetales en la zona para todo el proceso de reforestación. Entonces ha sido muy valioso la muy buena experiencia de Azorquídea. Gracias, Ángela. Bien, entonces ya para terminar queremos decirles que esto que les presentó Ángela está en un drive compartido. Ustedes en el listado que nos dejaron su correo electrónico, vamos a mandarles allí a su mail este link, concretamente estas tres, estos tres enlaces para que ustedes puedan tener información, una presentación que hizo Ángela, la cartilla, los términos de referencia, pero también la información, de, pues la buena noticia que nos acaba de dar ella, que extendieron un poco más el tiempo para participar en esta política nacional de apropiación. Y finalmente, esa carpeta, para que ustedes la puedan encontrar en con cualquier navegador, inclusive en su celular, basta que le digiten bit.ly/documentosacc. Recuerden que ACC es A Ciencia Cierta. Entonces, digitándole esto, van a poder entrar a esta carpeta que está abierta para que todos ustedes puedan accederla. Bien, muchas gracias a todos por participar en este webinar, por acudir a este llamado que hicieron los CODECTI de Valle del Cauca, de Cauca, de Nariño y de Chocó. Y es una de las primeras muchas, de los muchos espacios que vamos a tener conjuntamente para que podamos llevarles a ustedes las oportunidades del Ministerio. Es justamente ese nuestro deber ser, el de llevarles a ustedes las oportunidades y articular el Ministerio en los territorios. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Ángela por compartirnos sabiduría y esa experiencia alrededor de este concurso. Y a todos, de nuevo, mil gracias por conectarse, muchas gracias a los integrantes del CODECTI. Nos esperamos en la Ciencia Cierta. Oportunidad. Los esperamos para que participen con sus propuestas. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias a todos.